Hola a todos, bienvenidos de nuevo a ForLab. En este caso tenemos un equipo para la edición de música profesional, ¿vale? Es un equipo, es un Ableton Push 2 y lo que nos reporta el cliente es que hay teclas que no tienen suficiente sensibilidad, ¿vale? Este es un equipo que es súper, súper preciso y aunque sí que llega a funcionar apretando fuerte, digamos que en un uso normal, como tendría que ir, pues a veces se le escapan notas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos, hacemos aquí una escala. Por aquí bien. Bien. Está bien, 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 no, bien, bien y no. Vale, nos está fallando a veces. La 1, 2, 3, la cuarta. Sí, a ver, funciona, funciona, ¿eh? Si apretamos más fuerte sí que va. Pero digamos que no es tan sensible como tendría que ser. Como es esta, por ejemplo, ¿no? Le cuesta. Vale, esta sí que funciona bien. Esta a veces da algún problemilla también. Esta también, digamos, es más sorda. Y esta de aquí, en principio, funciona bastante bien. Estas no fallan mal. Y es esta. 1, 2, 3, la cuarta, la sexta y la séptima. No estarían fallando. Vale, pues ahora procederemos al desmontaje del equipo y revisaremos, ¿vale? Porque eso lleva un sistema como si fuera una membrana, ¿vale? Que no es exactamente como un teclado, lleva como si fuera simplemente la conductividad. Y miraremos que esté todo bien, que no haya sido que en algún momento haya caído a lo mejor algo de líquido, o tenga mucho polvo, o tenga alguna cosa que realmente esté impidiendo que sea tan, tan fino el funcionamiento como tendría que ser. Vale, pues ahora lo desmontamos y seguimos. Aquí ya hemos desmontado la tapa, luego ya para que veáis, bueno, exactamente cómo van los tornillos y demás. Y bueno, tiene esta curiosidad de todas las personas que han participado en el proyecto, pues desde, bueno, a todos los niveles, ¿no? De desarrolladores de hardware, de software, de bueno, todo el equipo, digamos, el staff que ha participado en la creación del equipo, pues tienen sus firmas. Marcadas en la contratapa del equipo, ¿no? La verdad es que es un detalle bastante curioso y bastante bonito. Ya hemos desmontado también los tornillos de la placa, ¿vale? Y bueno, así en una primera inspección, pues lo que sí que estoy viendo es que hay flexibilidad, ¿vale? La verdad es que parece curioso que con lo cerrado que es este equipo,
haya podido entrar así. Se ve bastante restos de cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, aquí veo. Y claro, esto lleva una membrana que, bueno, no es una membrana, es una lámina que realmente es muy, muy, muy sensible a la cantidad de líneas que puedan llegar a interceptarse para definir la fuerza con la que aprieta los botones. Porque claro, esto, aparte de que es muy preciso, también es analógico ya de por sí. O sea, él llega a detectar la cantidad de presión que hacemos sobre cada botón, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a voltearlo mejor. Sí. Vale. Aquí hay unos botones que sí que son los negros, que sí que digamos que serían digitales normales, simplemente aprietan. Y luego tenemos los analógicos, que son los blancos. Vale. Vale. Que se queden los botones en su posición, los marcamos un poquito. Si se quedan los digitales, si se quedan en su sitio bien, si vemos que podemos trabajar con ellos puestos, y si no, pues los retiramos en el mismo orden y lo dejamos reservados a un lado. Ahora vemos a ver qué margen de trabajo nos da. Pues nos han llegado bastantes equipos de música profesionales, sobre todo para lo que sería crear música en directo, digamos. Nos vienen bastante de músicos que, bueno, empezamos a reparar de algunos equipos, y hay muchas casas como esta que no tienen servicio técnico en España, y entonces pues nosotros les podemos dar una solución pues muy bien de precio y sobre todo pues rápida, ¿no? Que muchas veces son bueno, artistas que necesitan, bueno, que tienen sus bolos y que tienen sus trabajos, que tienen lo tienen ya una agenda y no pueden permitirse tener una semana un equipo pues sin tenerlo arreglado. Bueno, vamos a ver. Bueno, los botones digitales, estos los podemos, están relativamente, porque veo que tienen su posición bastante definida. Entonces creo que podemos trabajar bastante bien sin necesidad de tocarlos, de sacarlo así. Vale, y entonces ahora lo que vamos a ver, tenemos todo esto de aquí. Bueno, vamos a quitar este, que aquí tiene un panel de LEDs. Retiramos por aquí. Vale. De aquí sí que tenemos un conector abajo. Voy marcando un poquito. Siempre con este tipo de conectores es importante sacarlos en paralelo en todas las posiciones, porque si no se doblan los pines. A ver, si sacamos así de un lado y luego del otro, es muy fácil que se puedan doblar las conexiones. Vale, vamos a dejarlo así. Vale, aquí tenemos este submarco de plástico.
Vamos a llevarlo así. Retiramos aquí. Vale, pues sí, efectivamente se nota bastante suciedad por aquí debajo. Claro, es que este tipo de teclado es muy sensible a que pueda haber suciedad, y si os fijáis, aquí tenemos entre los huecos de las teclas, ya se ve, ¿no? Entonces, ese de aquí arriba, lógicamente, no nos afecta esa suciedad de arriba, pero seguro que igual que hay aquí, tenemos en la lámina inferior. Bueno, vamos a también a quitar esto. Aquí sin hacer fuerza también, para no deformar nunca el plástico. Esto lo tenemos que limpiar bien. Vale, pues aquí tenemos los LEDs, que son, bueno, que hacen el multicolor, ¿vale? Para iluminar la tecla. Y tenemos aquí esta lámina. Eso sí que vamos a tener mucho cuidado de no dejar ninguna huella digital. Vamos a levantar la lámina. Vale, aquí tenemos, nos vamos a quedar con la copla de que aquí en la esquina de la superior derecha tiene como una forma especialmente pronunciada. Vale. Perfecto. Vale, aquí en la parte, digamos que tenemos más afectada, si os fijáis, se nota que efectivamente hay polvo. Incluso aquí se nota un algo, un trozo de donut. Y entonces, pues ahora lo limpiaremos todo adecuadamente. Vale, esto aquí en principio vamos a intentar, sobre todo en este lado, abajo no hay problema, pero sobre todo en esta parte superior no darle con alcohol, porque sí que puede ser más sensible esta capa, que normalmente suele ser por una especie de carbón. Puede ser bastante sensible a usar algún tipo de producto, incluso aunque sea alcohol puro, como usamos nosotros, pero le puede ser que lo ataque y, digamos, le quite vida. Entonces vamos a intentar usar siempre aire solo, y si no, pues ya lo acabo de dar. Vale, lo vamos a darle con un poquito de con un pincel antiestático limpio, nuevo. Vale, pues en este lado sí que podemos aplicar alcohol, porque la verdad es que lo veo bastante sucio.
y es el lado que no tiene realmente los sensores, la lámina de carbón. Vale. Aquí sí que no hay problema porque este lado es plástico solo. Pero cualquier cosilla que quede aquí, o que eso al final lo que va a impedir es que, o que va a crear, es diferencia de presión, ¿no? Estos son equipos muy delicados, son equipos muy caros y bueno, la reparación no son reparaciones baratas, pero sobre todo lo que sí que se quiere es que el cliente quede muy satisfecho y que pueda trabajar adecuadamente con él, ¿no? Sobre todo siempre trabajar con equipos que estén muy, muy, muy preparados para trabajar, que no acumule electricidad estática, ¿no? Estos pinceles, por ejemplo, nunca trabajamos con ningún tipo de pincel o algo así que sea plástico, porque cepillo de plástico, de cerdas normales, digamos, porque eso sí que, y más en un trabajo así que estamos frotando, cargaría de electricidad estática. Entonces sería muy fácil que, por ejemplo, al luego tocar podamos crear una descarga y podamos averiar el equipo de una manera bastante grave. Entonces siempre nosotros también tenemos el tapete antiestático, luego vamos poquitos al suelo con bueno, es una especie de pulsera antiestática pero de piel, y el suelo también es antiestático de aquí de nuestro laboratorio para que no acumule nunca electricidad estática y no podamos hacer una descarga sin querer. Bueno, aquí esto está muy bien. Esto aquí. Vamos a coger un cepillo seco. Vale, perfecto. Vamos a aplicar aquí un poquito de aire. Thank you.
importante el alineamiento de la misma, que quede un alineamiento perfecto. Afortunadamente tenemos bastantes referencias para poderlo dejar bien, una posición completamente perfecta. Aquí también podemos usar cepillo con alcohol, no hay problema, porque esta parte no es conductiva, no va a afectar, digamos, no va a intervenir directamente en la conductividad para detectar la presión, pero sí que le pasa un poquito pues como a veces los teclados de ordenador, ¿no? que sí que cualquier residuo, polvo y tal, pues sí que también a nivel mecánico le va a afectar para que no baje todo lo recto que debería y no dé esa sensación de que se busca en estos equipos, ¿no? que sea perfecto, ¿no? Que realmente no tenga que depender de acordarse el cliente, el artista, de que justo hay esos botones, si no le da más fuerte que el resto, pues no levantar la nota, no le va a entrar no va a disparar el audio que quiere, no. Claro, eso es imperdonable para la gente que se dedica profesionalmente a este tema. Ya vamos a colocar la tapa metálica de arriba, lo alinearemos.
siempre vamos a usar es, vamos a apretar los tornillos en cruz, ¿vale? Para que quede la, se vaya estabilizando bien. No lo pondremos, igual que antes para sacarlo no, no nos importaba, pero ahora sí que lo iremos haciendo, iremos atacando así para que la presión sea siempre homogénea y al final lo volveremos a repasar otra vez. Vale, pasaríamos por aquí. Vale, pues ya hemos terminado de apretar aquí con mucha delicadeza y mucho orden para que sea un apoyo completamente lineal. Si os fijáis, los botones han quedado perfectos, ¿no? Tenemos todas las mismas alturas, exactamente todo igual. Vale, perfecto. Perfecto. Muy bien. Vamos a colocar la tapa. Vamos a ir encontrando el tacto, como cuando lo hemos abierto, para ver si entran bien los botones. Si entran bien, sobre todo hay un tema aquí de estos conectores jack, que digamos que sería lo que más sobresale, de lo que más queda introducido. Pues esto es lo primero que tiene que encajar. Así, perfecto. Siempre que trabajéis algo así, sobre todo que no apoye nunca los potenciómetros directamente, como bueno, he visto alguna vez hacerlo por ahí, porque eso también lo desalinea, le da una presión también que luego el potenciómetro empieza a fallar. Y es importante que no siempre trabajar que la presión sea homogénea en todo lo que trabajemos.
hemos terminado el montaje, ¿vale? Y ahora, si os fijáis, acordáis que fallaba era la aquí la cuarta, ¿vale? Fijáis, ahora funciona perfectamente, ¿vale? Y teníamos estas dos también. Pues perfecto. Pues bueno, recordad que somos FonLab, estamos aquí en Tarrasa. Estamos especializados en reparación de equipo electrónico, tanto a nivel de microsoldadura y demás. Recordad que nosotros también venimos de más de 20 años en el sector profesional, ¿vale? Y lo que, bueno, intentamos aportar siempre son las soluciones del mercado profesional, pues a pie de calle, ¿no? A cualquiera que pueda querer reparar como estos equipos, ¿no? Que a lo mejor antiguamente pues eran cosas que estaban completamente prohibidas para el resto de la población, que ahora pues una persona que se quiera dedicar profesionalmente o semiprofesionalmente puede comprar y nosotros le podemos dar la solución profesional que necesita para reparar sus equipos. Estamos aquí en calle Faraday 148, Tarrasa, y un placer y hasta el próximo vídeo.